grupo de legisladores hispanos, entre los que se encuentran la senadora Luz Escamilla, Rebeca Chávez Hawk y Ángela Romero, condenaron la decisión del presidente Trump de incluir una pregunta respecto al estatus migratorio en el Censo Nacional del año 2020. A través de la Asamblea Nacional de Legisladores Hispanos, que cuenta con alrededor de 400 miembros, se dejó claro que la postura del grupo es de completo rechazo, ya que afirman que el gobierno no debe interferir con un censo en que, si se realizan preguntas que indaguen en el estatus migratorio de las personas, miles de ellos no participarán, lo que resultaría en consecuencias graves, porque es en estas estadísticas en las que se basan para la distribución de los recursos.